Ba, e lehenik, egunon guztioi, eskerrik ona etortzea gatik. Dakizuen bezala, gaur, azaldu nahi duguna da, gure afiliazio kanpaina, gure parte hartze politikarako kanpaina. E, nola ez, kanpaina hau, Euskal Gazte aurrerako e guztiei e, zuzenduta dago. Eta... ...politikan parte hartzea. regatic eh, minuto guagueta, eh, asaldu salduko duguna da va campaña unen sergatia eta nola garatuko dugun Decía que lo que queríamos explicar hoy es nuestra campaña de participación política destinada o dirigida a, a jóvenes progresistas vascos y vascas y explicar también, pues bueno, cuál va a ser el funcionamiento o el, o el desarrollo de la misma. Como todos y todas sabemos, como las personas jóvenes especialmente saben, son muchas las dificultades, las problemáticas o los retos que tienen que afrontar. Y ante esas problemáticas hay diferentes maneras de acercarse o de no acercarse a las, a las soluciones. ¿no? Por un lado está eh, la derecha, eh, los conservadores que buscan o que plantean el sálvese quien pueda, que los ricos sean cada vez más ricos y las personas vulnerables cada vez más vulnerables. Están también las, las recetas de, de los partidos nacionalistas, ¿no? que frente a problemas globales de lo que nos hablan es de soberanías, de identidades nacionales. Y frente a todo ello están las soluciones de la izquierda, que buscan salir de las crisis socioeconómicas en términos de justicia social, de solidaridad, de equidad, de libertad, y que tratan de poner también al frente de la, de la actuación política la agenda verde y la agenda feminista. Y por eso porque somos conscientes de que la gran mayoría de los jóvenes y de las jóvenes de Euskadi coinciden con la forma que tenemos nosotros y nosotras de plantear las soluciones a los retos del presente, queremos interpelarles a que participen en política. Queremos animarles a que aprovechen todos los foros, todas las herramientas, todos los canales que tienen a su disposición para hacer oír su voz, sus reivindicaciones, sus propuestas y entre ellas está, como no, las redes sociales, las plataformas eh, online el mundo digital, pero lo que queremos pedir a esas personas jóvenes progresistas que se identifican con nuestros planteamientos es que den un paso más. Una página web eh, que empieza con, con, con ese lema, ¿no? el de Play for Real, que va a ser una plataforma para que las personas jóvenes puedan estar en contacto con nosotros, para que nosotros también podamos contactar con las personas jóvenes y nos puedan trasladar sus propuestas. Es una plataforma que además eh, es dinámica, va a evolucionar durante las próximas semanas para que bueno, vaya adquiriendo nuevas funcionalidades de tal forma que, bueno, que la comunicación o, sí, o la, la conexión con las personas jóvenes que se interesen por nosotros pues sea cada vez más, más completa y, y, y más integral. Y como decía, ¿no? esta campaña de afiliación eh, se va a desarrollar durante las próximas semanas. Es una campaña sostenida en el tiempo con la que queremos pues, bueno, animar a las personas jóvenes a influir en política. ¿no? Y qué mejor manera de, o qué manera más fácil ¿no? de, de influir en política de las personas jóvenes a través de una organización como la nuestra que cuando tenemos líderes políticos o responsables políticos que efectivamente eh, tienen ganas de, de escucharnos, de escuchar lo que dicen las personas jóvenes. Y no hay mayor demostración. De la capacidad de influencia de las Juventudes Socialistas de Euskadi en la política vasca y de, también de las ganas y de la voluntad de los responsables, de los líderes del de y los... de las jóvenes, que hoy esté con nosotros el secretario general de los socialistas vascos, Seneco pues para, para acompañarnos y para apoyarnos en, en esta. Bueno, un on gustio, Ekerki, es que ricasco Asco gaztiekin egotia eta logikoki Euskadiko Alderdi Sozialista bat egiten dau Euskadiko Alderdi Sozialistaren gazteriarekin. Esta oso garrantzitsua da, oin bizitzen ari garen momentuetan, gazteriaren parteidetza, kompromesua eta lana. Gure eta gori ezinbestekoa da, gure proiektu aurrera eramateko, batik bat, beraien e, ba, etorkizunera begiratuta, oso funtzeskoa da beraiekin bat egitea eta beraiekin lan egitea ditugun erronkei aurre egiteko. Asteburu hontan egon gera kongresu batean, Bilbon, eh europear diren ero, Europeistak diren gazte askorekin eta hor e, argi laga da geixen lan egiten daben eh, alderrisa gazteriaren alde, alderdi sozialista dela beren politikaren eskutik. Beraz, gure kom, kom, kompromesua hor beti onda eta hor egongo da beti. Dezia, que como ha dicho perfectamente eh, Víctor, el compromiso del Partido Socialista, especialmente el Partido Socialista de Euskadi, está muy especialmente vinculado a la, a la juventud vasca. Yo hace Eh, escasamente semana y pico tuvimos un comité nacional en el que dije que los socialistas vascos íbamos a estar ahora más que nunca en la calle, a pie de calle, con la gente trabajando codo con codo con toda esa ciudadanía que quiere comprometerse con los retos que ya tenemos en este país. Y sin duda alguna eso sería imposible si no contáramos con la juventud vasca y, especialmente en nuestro caso, con las juventudes socialistas de, de Euskadi. El pasado fin de semana Bilbao acogió, celebró un congreso de jóvenes europeístas, tuve la oportunidad de asistir, de compartir, de hablar con muchos de esos jóvenes y de esas jóvenes que están comprometidas con los retos de futuro que tenemos no solo en Euskadi, sino también en España y en, y en Europa. Desde luego quedó muy claro que el futuro tiene a gente joven dispuesta a trabajar y a comprometerse con retos que son absolutamente fundamentales para garantizar ese futuro que no solo va a ser el de ellos y el de ellas, sino de generaciones futuras, el reto climático, el reto educativo, el reto demográfico, eh, el reto laboral. Desde luego que los socialistas vascos estamos muy comprometidos en todos los gobiernos con esos retos y desde luego con poner en marcha políticas que sean efectivas en el gobierno gobierno de euskadi lo estamos dejando absolutamente claro por ejemplo en políticas que favorecen la emancipación, para que muchos jóvenes, miles de jóvenes, en Euskadi, puedan eh, pues impulsar su proyecto de vida en la tierra que les vio nacer. Incluso aquellos que se han tenido que marchar fuera. Eh, puedan volver a, a desarrollar su proyecto de vida aquí en Euskadi. En materia de vivienda, con el programa Gastelagún, con esos cupos eh, específicos destinados a que la vivienda de protección oficial reserve unos cupos importantes para que sean destinados a los jóvenes. Y a las jóvenes de este país, eh, con el impulso a la ley de educación, desde luego haciendo posible que todos tengan las mismas oportunidades, independientemente de los ingresos que puedan tener sus padres, con políticas de empleo como las que está impulsando nuestra Vicelenda Cari y Doya Mendía, con una reforma laboral que desde luego ha garantizado unas mejores opciones y desde luego unas mucho mejores eh, condiciones laborales para, para cientos y miles de jóvenes en este país. Por por tanto, queda muy claro que la participación de la juventud es imprescindible para afrontar esos retos y para hacer un futuro mejor. Y mucho más cuando ahora mismo a nivel europeo tenemos las amenazas que tenemos, cuando hay una ultraderecha que quiere negar ese mejor futuro para nuestros jóvenes. Por tanto, ahora más que nunca, tenemos que poner de manifiesto no solo nuestro compromiso, sino seguir desarrollando esas políticas que estén destinadas a que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor. Desde luego, tengo muy claro... Que si hay un partido que está comprometido con esas políticas es el Partido Socialista. Si hay un partido que está comprometido a todos los niveles, desde Europa hasta Euskadi y hasta el ayuntamiento más pequeño con los jóvenes de este país, es el Partido Socialista de Euskadi, es el Partido Socialista. Y que esas políticas que estamos desarrollando los socialistas a día de hoy son esas políticas que van a hacer eh, un futuro mejor eh, de este país y desde luego de, de la juventud. Creo que nuestro compromiso, creo que el tener... Eh, gente joven, dispuesta a comprometerse, dispuesta a trabajar codo con codo con los socialistas, hará posible que el proyecto socialdemócrata, que el proyecto que integra a todos y a todas en Europa, en Euskadi y en España, sea posible. Verás, Sorío, NAC, Alderdi Socialista, Gure, Gasti, Guk, Berayekin, Bat nosotros hacemos suya su causa, hacemos suya su campaña, por eso he querido especialmente estar hoy aquí dándoles mi apoyo y desde luego brindándoles mi trabajo también como secretario general para que su futuro sea el mejor posible. ¿Cree que el tiene cantera? Por supuesto, siempre la ha tenido, la ha tenido en los peores momentos, cuando la amenaza de ETA nos atenazaba. Y desde luego ahora creo que tiene el mejor futuro posible, el futuro que viene de la mano de jóvenes que están comprometidos con sus ideas, pero sobre todo comprometidos con esta sociedad. A mí desde luego me alegra muchísimo que este grupo de jóvenes que cada día va más, que cada día cuenta con más personas pues por ejemplo en estos tiempos que corren tengan la oportunidad de abrir agrupaciones nuevas como la que el viernes pudimos abrir en Guecho, de contar con más jóvenes, de contar con más agrupaciones, de contar con un músculo que desde luego para el proyecto socialista aquí en Euskadi es fundamental pues me parece muy bien. es libre de pronunciarse públicamente a favor de un candidato en las primarias como lo han hecho otros responsables eh, del partido socialista de euskadi. yo al respecto de eso no tengo absolutamente nada que decir. cada cual es libre de apoyar a un candidato pues cuando hay unas primarias y en este caso yo creo que ha ejercido su derecho a expresar libremente cuál va a ser su opción. yo creo que es oportuno y es libre que cada cual expresa quien va a apoyar. Yo ante eso no tengo absolutamente nada que decir. <laughs> bai, e, eh, ba, askatas oso esan dau zeini emango dio bere boska, nik e, eh, horretatik ez dauka tezer esan behar bakoitza. askatasun osoa dauka primaria prozesu batean e, eh, zeini emango dion boska esatia, eta horretatik nik ez dauka tezer e, eh, esateko. Iuste zeba dekantar? Yo ni, ni puedo ni debo decantarme y además son unas primarias en las que como militante no voy a participar porque milito en otra agrupación, en este caso la de Ibar. Por tanto, en este sentido yo voy a seguir manteniendo eh, mi postura de neutralidad absoluta. Yo lo que espero y deseo es que estas primarias pues eh, transcurran durante esta última semana. Eh, de manera tranquila, de manera sosegada, como creo que está siendo, porque creo que está siendo un proceso absolutamente ejemplar del que, por cierto, otros partidos también podrían tomar nota. Creo que es un ejercicio democrático que, desde luego, va a servir, sin duda alguna, para reforzar el papel de los socialistas en Donostia y también en Euskadi.